Hello, Junior B. How are you today? Well, welcome back. Bienvenido de vuelta. Con mucha fuerza, porque nos queda la segunda etapa del año, con mucha energía. Yes, today we are going to work on pages 57, 58, and 59 from the class book. Then you are going to take as homework pages 55, 56, and 57 from the activity book. Y vamos a repetir, vas a repetir en tu cuadernito de inglés por 5 veces, no 5 renglones, 5 veces, cada uno de los transportes. Plane, car, lorry, boat, train, bus, tractor. Yes, okay? Good. Well, so pay attention now. Yeah. What about the homework? ¿Qué tal con la tarea? Otra cosa que me van a mandar va a ser, esto sería 1, 2, 3, sacar foto. Obviamente yo te pongo acá PDF. Ya sabemos que todas las fotos en un mismo archivo. Todo. Pongo acá un mismo archivo. Como siempre, como me mandas el activity book, me vas a mandar ahora el cuadernillo, que fue la tarea de las holidays. Solo quiero el cuadernillo. Pages 6, yes, 19, 24, 25, and 26. Me vas a mandar todas esas páginas del cuadernillo. ¿Está? El activity no, porque yo tengo cierto día que me llevo el activity. Solamente las páginas del cuadernillo, que serían las holidays homework. Teníamos de tarea, entonces, las pages 50, 51, 53 y 54. ¿Sí? Estas fueron las tareas. 50, 51, 53 and 54. Esto era de tarea del activity book más las páginas del cuadernillo. Solo me vas a mandar estas, las páginas del cuadernillo, porque el activity me llevó en otra ocasión. ¿Está? Otra cosa que teníamos que repasar en las holidays, que eran los verbos. ¿Sí? La listita de verbos. ¿Yes? Ok, well, let's go. Vamos a los verbos primero. Después, we're going to go. ¿Qué tal pasaron las vacaciones? How did it go? Yes, what about holidays? Were you happy, sad, angry? I hope you were happy. Ok, so let's go. Dream, drive a car, buy, sing a song, ride a bike, repetition at home, swim, ride a horse, play, walk, repair, climb a mountain, eat, clean, do exercises, jump. Vos podés rebobinar el video y volver a repetir, en el caso que te quede alguna duda. Play tennis, play football, play the piano, listen, write your name, cook, write a poem. Read, hunt, dive, write, play the guitar. Vos seguí en tu lista de verbos. Yo pongo esto, ¿yes? Para guiarnos. Ski, swim, talk on the phone, count, and study. Well done. Okay. Good, good, good. Well, so pay attention now. Look at the teacher. Look at the teacher. Pay attention. Wait a minute.
Well, today is, what's the weather like today? It's a sunny day, yes? It's a sunny day. Sunny and hot or sunny and cold? Sunny and cold, me dice por ahí algunos y otros me dicen hot. Bueno, se puso medio sunny, así que está. Okay, todos estos means of transport, yo quiero que escribas una vez, de cinco repeticiones, no cinco renglones, cinco repeticiones. Escribís guión, 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 ya sabes cómo hacemos siempre. Boat, car, plane, lorry, boat, tractor, bus, car, plane, tractor, plane, boat. Todas repeticiones en el cuadernito. Yes. Ok. Mirate el mapa que hay acá que te buscó la teacher. Look, this is the United Kingdom. This is the United Kingdom. Vas a poder ver ahí. Yes? Okay? We have England. Yes, here. Scotland. Yes. Wales. Yes, is it clear? So we have England. Yes, England here. Wales, Scotland and Northern Ireland. Yes, okay. Is it clear? Ahí tenemos qué cosa. El Reino Unido, que es el mismo mapita que te va a salir donde en el book. ¿Sí? Okay, here. En la página que vamos a trabajar hoy. Que esto es lo que estoy proyectando para saber algunas cositas. Yes, okay. Entonces, there are trees. Yes, okay. There are trees. There are mountains. Yes, okay. There is a bus. Yes, a double-decker bus. Yes, okay. There is a queen, there is a clock, the Big Ben, there is a boat, yes, and there is a sea, there is a whale, ahí se ve una ballena aparece, ¿eh? Yes, is it clear? There is an octopus, there is a whale, there are boats, ¿te acuerdas? There is, there are, I. There are para plurales, there is para singular, okay? There is a clock, the Big Ben. There is a queen, Queen Elizabeth. There is a double-decker box, yes? There are boats. There are whales. There are mountains. There is a soldier, an English soldier, que es el que tenemos acá. Yes, okay? Todo para practicar. There is, there are. Yes, okay, is it clear? Entonces este es el mismo mapita que te va a salir acá, donde practicamos qué cosas. There is, there are. Yes, okay, there are boats, there are mountains, there are houses. Yes, okay. Well, so pay attention now. I want you to have a paper. Quiero que te consigas un paper. Acá, teacher, sorry. Here. Yes. Lo vamos a partir por la mitad. Divide the paper in two. Yes. Okay. Good. Y vamos a ver esta town que se ve acá. ¿Qué podemos decir? There is a river. Y vas a escribir una frase aquí con there is
Y vamos a ver frases con there are en la otra parte. There is, en la derecha, on the right, and there are, para practicar y volver al tema que habíamos dejado en la clase pasada. As a revision. There is a lake. Teníamos la palabra lake, lago. River, río. Yes, houses. Yes, okay, trees, también va a aparecer eso. Okay, y vamos a escribir frases con there is, okay? There is para singular. No te olvides de poner la A para presentar lo que vamos a presentar. There is a river. Yes. There are trees. There are trees. Acá no va la A porque estamos diciendo árboles. No voy a decir un árboles. There are trees. Yes. Ok, vamos a la próxima picture. There are houses. There are houses. Look. There are trees. There are houses. There are cars. There are cars. Yes. Ok. There are cars. There are cars. There is a bus. There is a bus. Yes, there is a bus. There are shops. There are shops. Shops. Okay. There is a lake. Ya está lake ahí. There is a river. There is a boat. There is a boat. There is a plane. Yes. There is a red car. Yes. There are houses. There is a lighthouse. ¿Sabes lo que es lighthouse? Un objeto que le gusta mucho a la teacher. This is a lighthouse. Yes? Okay, un faro. There is a lighthouse. There are two planes. There are two planes. There are houses. Yes? Okay? Y con eso terminamos lo que es la práctica de there is, there are. ¿Estamos claros? Entonces, there is aquí, there are aquí. Cierro y pego en el cuaderno. Is it clear? Yes? Good. So now we can go to pages 58 and 59. Pongo la fecha en esas tres pages. Come on. With the date. Let's go, let's go, let's go. ¿Qué tal esas vacaciones? No le extrañaron nada a la teacher, seguro, ¿eh? ¿Se relajaron? Did you relax at home? Me encanta. Yes, that's good. Muchas energías para este nuevo comienzo de la segunda etapa. Yes, okay. Well, so let's go to page 57, the date. Acordate siempre la fecha. Look at the map, listen, do and answer. Vamos a escuchar, a ver qué pasa por acá. Yes, okay. Track 3.14. Pupils book, unit 7. Exercise 12. Look at the map. Listen, do, and answer. This is the UK. 1. There are mountains. Point to the mountains. There are mountains. Señalamos las mountains. 2. There are lakes. There are lakes. How many lakes can you see? Wow. 3. There are rivers. There are rivers. How many rivers can you see? 4. There are fields and tractors. Point to the tractors. Tractors. Todo lo verde, fields, campos. 5. Sí que hay muchas fields. There are boats. Boats. How many boats can you see? 2 boats. How many? 2. 6.
There are forests. Forests? Point to the forests. 7. There's a bus. What color is the bus? It's a red bus. Yes, okay. Sí que hay fields en Inglaterra. En Inglaterra, al llover mucho, it's a rainy day. There are rainy days. Entonces hay muchos fields. ¿Qué son fields? Campos, yes. And forests, yes. With a lot of trees, yes. Okay, let's go to page 58. We have here, remember, here we have, pay attention. The Machu Picchu mountains there in Peru, the Yellow River in China, Santorini, an island in Greece, it's a beautiful island, tal vez habrán visto películas, films que muestra Santorini, and a rainforest in Madagascar, there is a boat and the rainforest in Madagascar. Yes, what is rainforest? La selva. Yes, we have rainforest. Te pongo acá. Selva. We have a rainforest in Misiones. Yes, okay. There is a rainforest in Misiones. Cataratas. Yes, okay. Good. Well, are you ready? Good. Let's listen, say a number. Vamos a ver qué numerito es cada uno. Yes? Are you ready? En casa anda diciendo, ¿eh? Track 3.16. Pupil's book, unit 7. Exercise 14. Listen and say the number. Hello from China. There's a river here, the Yellow River. It's big and very long. There is a river. I'm in China. It's a long river. What number is it? 1, 2, 3, or 4? Tell me. A ver, decime en casa. 2. Well done. Pay attention. Hello. I'm on Madagascar. It's an island in Africa. There's a big green forest here. It's a rainforest. And there are lots of chameleons too. There are a lot of chameleons. It's a rainforest in Madagascar, in Africa. So it's number 1, 3, or 4? Tell me. 4. Well done. Contestame en casa, ¿eh? Porque así esto hacemos más activo. Hi, I'm on Santorini. Oh. It's an island in Greece. There are lots of small white houses here. Okay, white houses. And I love this place. If I have to choose one picture, 1, 2, 3, or 4, I would choose 3. I love Santorini. Hello, I'm in Peru. There are lots of mountains in Peru. And there's a very old town, Machu Picchu. It's fantastic. So this is picture number 1, the Machu Picchu, yes, in Peru. Okay, bueno, te voy a mostrar algo. Lo que viene abajo, lo que viene aquí abajo, es una postcard, mira. Es una postcard. ¿Viste alguna vez? Esta es una postcard, una postal. Mira qué lindas que son. Y tienen siempre una foto en la parte de adelante del paisaje, del lugar, ¿está? De algo muy, este sería el Buckingham Palace, ¿yes? ¿Ok? Y es, siempre ponen una parte emblemática, importante de ese lugar, mira. Y en la otra parte, ¿sí? Te muestro, aquí suele ir la estampilla del lugar, ¿yes? Stamp. ¿A quién va dirigido? To, Teacher Ruth, yes, ok.
el lugar, ¿sí? Y después en esta parte, ¿qué cosa? Escribe la persona, te deja Roland David, bla, 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 te escribe y después firma abajo, ¿sí? ¿Está? Entonces, esto sería una postcard, que es lo que te aparece. Acá tengo otra postcard. ¿Te das cuenta? Siempre lleva la estampilla del lugar. Mira, ¿ves? Tenés esto, a quién va dirigido, y acá lo que vos pones. Hello, I'm in Madagascar. Perdón. I'm in London. Yes, I'm bla, bla, bla. I'm in front of the Buckingham Palace. ¿Ves? Entonces, siempre adelante tiene, ¿qué cosa? La postal de un lugar emblemático, de ese lugar importante. Y ahí te deja, ¿qué cosa? Para la estampilla del lugar. ¿Y qué cosa? Escribís, hello, I'm in an art museum, bla, bla, bla. ¿Está? Entonces, eso es lo que viene ahora. Entonces, en este caso, yes, what do we have here? ¿Qué tenemos acá? Tenemos la isla de Santorini. Vieron que tiene la stamp. ¿A quién va dirigido? En este caso, grandma, to grandma. Y pones de dónde mandas esto. Este está. ¿A quién va dirigido? ¿Y dónde va a tener que llegar? Perdón. ¿A quién va dirigido y dónde va? Y acá está la isla de Santorini. Dear grandma, I am on an in Greece. It's Santorini. This is the... There are lots of small houses here. I am Santorini. Love, Katie. Ahí firma la persona que escribe. Ahora, estas palabritas que tienen un question mark, vamos a reemplazarlas por like, town, white, and island. Dale, vamos juntos. Ready, steady, go. Vos adivina en casa, ¿qué palabras pondrías de las de arriba? I am on an... Come on. Island, muy bien, en una isla en Grecia. It's Santorini, this is the, anda tachando la palabra que usaste. It is the, this is the town, muy bien, el pueblo, la ciudad. Perdón. There are lots of small white houses here. I like Santorini. Y terminamos ahí. Muy bien. Let's go to page 59. Read and say yes or no. Look at the picture. There are two mountains. Yes or no? No, porque hay más mountains. There are two rivers. No. ¿Qué era river? Río, muy bien. There is a town. Yes, ahí lo tenemos a la town, la ciudad. There are two lakes. No, porque hay uno. There is one lake. There is a forest. Sí, hay un forest. Ahí lo tenemos. Bosque. There are four fields. Four fields. One, two, three, four, five. También le ponemos no porque hay one, two, three, four and five. Y dice four, así que no. ¿Está? Bueno, hasta acá. Hasta acá llega lo de hoy. Yes. Acuérdate que revisamos means of transport. Acuérdate que revisamos there is, there are. Remember, there are. There is for singular. There is a for singular. There are for plural. Hay. Acuérdate que vimos una postcard, una postal, que adelante siempre tiene el dibujo y atrás tiene lo que uno le escribe desde ese lugar con una postal, con un, perdón, un... El sello de arriba, ¿sí? La stamp, perdón, la estampilla. Y aquí, ¿a quién va dirigido? To grandma, ta, 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 y pongo el lugar. ¿Yes? ¿Ok? Bueno, ¿por qué te mostré esto? Porque ahora vamos a tener las pages 55. ¿Yes? 55. Look, read and write. Miro las dos pictures. ¿Yes? Y completo lo que falta. Yes, si es Forest Island o River Island, de acuerdo a lo que me dice ahí la descripción y lo que voy mirando. Miramos al ejercicio 11 and write. Tenemos lakes, four, there is, are, forest and two. Y voy a completar. There are mountains. There are forests. Voy a mirar arriba. Está el ejercicio 11.
Yes, y ahí me va a decir al final qué island es. It's Forest Island or River Island. Vamos a la page 57, perdón. Perdón, 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 perdón. 56. Look and write, otra vez. In, boats, that, lake, love. Y vamos a completar la postal que está ahí. Dear, ¿a quién le escribe? That. I'm the UK. There is a here. There are a lot of I it here, Tom. Yes, y ahí le completamos al lado a quién va dirigido, ¿sí? That en este caso. Y después completamos esta right and circle. Dear, ¿a quién le vas a mandar esto? Vos vas a elegir qué lugar vas a dibujar acá. ¿Desde qué lugar vas a mandar? ¿Desde la playa? ¿Desde Bariloche? ¿Desde Mar del Plata? ¿Desde París? ¿Yes? ¿Ok? Y vas a escribir a quién le vas a mandar. Puedes mandarme a mí también, ¿eh? Me encantan las postcards. O vas a mandar a alguien de tu familia. Dear teacher, I am in Paris. There is a... ¿Y qué va a haber en ese lugar? A town, a forest, a lake or a mountain. Si estoy en Bariloche, voy a poner there is a mountain. There are a lot of... Voy a redondear. I like it here. Love. Y vas a firmar. Tiziano, por ejemplo. Y acá vas a dibujar el lugar de donde me escribís. Y en la page 57, ¿qué dice? ¿Qué hay a través? Vos vas a mirar a través de tu ventana y vas a dibujar lo que ves a través de la ventana. What's through the window? What's through the window? Yes? Okay. There are a lot of trees. There are a lot of houses. Yo estoy mirando mi ventana ahora. Yes? Okay. Entonces, ¿qué hay detrás de esa, a través de esa ventana? ¿Qué se ve a través de esa ventana? A ver, por ejemplo, what's through my window? There are trees. There is a car. There is a gray car. There is a palm tree. There is a pine tree. Oh, no. There are two palm trees. There is a pine tree between the palm trees. There are houses. There is a street. There is a, what's that? A lorry. Justo pasó un lorry. Yes, okay. Vas a ver entonces, what's through your window? ¿Qué hay a través de tu ventana? Y después vas a escribir abajo. There is a, como dijo la teacher. There is a tree. There is a car. There are trees, comma. There are houses. Yes? Okay. That's all. Okay? Muy bien, esta clase copada. Espero que te haya gustado. Espero que hayas venido con ganas otra vez para esta segunda etapa del año. ¡Mua! Bye, bye. Bye bye, Junior B. See you next class. Miss you. Wait for you.